Estaba su camioneta estacionada y llegaron y la balearon a la camioneta. Afortunadamente ella está ilesa. La diputada está reportando también se ha sido víctima de Nosotros extorsión en el estado. no, no pudimos intervenir ahorita porque llegó primero la Policía Federal, entonces la federal es la que va a ser primer respondiente. Pero sí nos enteramos de lo que pasó. Ella ya les había avisado con anterioridad que requería seguridad, que tenía algún tipo de amenaza. A nosotros no. Sé que hay algo en la fiscalía de alguna denuncia de ella, pero no lo tengo yo muy claro, porque con nosotros no tuvimos una visita de ellas al C5, platicamos de muchas cosas, pero no.